Estábamos en las carpas, en el camarín, y venía Luli con dos sostenes en la mano. Le decía, ¿cuál uso? ¿El blanco o el negro? Luli, ¿estás sin sostén? Ay, disculpa, recordó Ernesto de Johnny Glomorama. De todas las musas, de todas las chicas Morandé, de todas las chicas vedette que han estado contigo. ¿Cuál es la que más destacas? Le preguntó Eduardo Fuentes a Ernesto de Johnny durante un capítulo de Buenas noches a todos emitido hace más de una semana. Entonces el comediante de 66 años habló de su trabajo con las figuras femeninas de Morandé con compañía y contó una anécdota con Nicole Moreno, Luli. Ernesto de Johnny, la Marlene. Después la Pamela Díaz también. En general todas. La Luli también. Yo le tengo un amor especial a la Luli porque es una mujer que trabajaba tanto para su familia. Esforzada. No era de esas que terminaba la función y salían a comer. O iba a trabajar o se acostaba. Súper responsable con el trabajo. Lo único malo que tenía es que de repente estábamos en las carpas, en el camarín. Y llegaba sin sostén y venía con dos sostenes en la mano, con calzones y sostenes. Y me decía Er, porque me decía Er. Sí, yo lo miraba. Maravillosa. Pero el ángel bueno a mí me pegaba dos cachetadas. Me decía, ¿cuál uso? ¿El blanco o el negro? Luli, estás sin sostén. Ay, disculpa. Pero ¿cuál te gusta? Cualquiera. Era ese nivel de confianza. Si cuando tú vas a trabajar, sobre todo en eventos, no tienes camarín, todas se desnudaban. Yo no. Yo me metía para el rincón. Yo soy más pudoroso. Pero llegaba un momento en que ya mirar a todas tus musas no era, digamos. Y además nunca lo fue. Te lo digo sinceramente, yo nunca tuve ojos malignos. O sea, ver a la Marlene desnuda. Eduardo Fuentes, comillas, ¿nunca te enamoraste de una de ellas? Belloni, no. Es cuando tú estás casado. Y la gente te dice tienes todas las minas. Sí. Uno se hace el canchero. ¿Y las minas? ¿Y cómo lo pasas? Bien. Fuentes, es como una fantasía. Belloni, claro. Pero me dan ganas de decir ese es el Checo Pete, es otra persona.